In Colombia, as massive anti-government protests continue for a second week, the city of Cali has become the epicenter of skyrocketing violence against demonstrators by police and vigilantes. On Sunday, over a dozen protesters were wounded after they were attacked by unknown armed assailants who demanded protesters end the blockade of major highways during a series of indigenous-led actions in Cali. Right-wing President Iván Duque Monday announced more security forces would be deployed to Cali and urged indigenous leaders to leave the city. This is one of the protesters. Este señor presidente ha venido haciendo unas reformas, unas normas en contravía de la mayoría de la población colombiana, favoreciendo unos pocas familias, favoreciendo los grandes bancos y las grandes corporaciones económicas internacionales y colocando todo el peso tributario sobre la población más pobre del país. Nationwide protests started on April 28th against a now withdrawn tax reform proposed by Duque and have continued to grow amidst increasing poverty, inequity, and police brutality in Colombia. This is a member of the National Strike Committee speaking from Bogotá Monday. Una de las básicas garantías que pedimos fue que se respetara el derecho constitucional a la protesta pacífica y que se dieran garantías para la movilización, una cosa sencilla del Estado Social de Derecho. Y por el contrario, el discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones, y sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación, porque el movimiento social tiene precisamente allí su fortaleza. Por eso llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional para exigirle al gobierno que responda a estas exigencias.